Los arqueólogos encontraron la ciudad submarina perdida de Alejandro Magno. Se imaginan una ciudad con imponentes faros, majestuosos palacios y bibliotecas que albergan el conocimiento del mundo. Esa era Alejandría, la joya de Egipto en el siglo IV a.C. Fundada por Alejandro Magno, fue el nexo de aprendizaje, comercio y cultura. Pero la naturaleza tenía otros planes para esta gran ciudad. A lo largo del tiempo, terremotos, tsunamis y el aumento del nivel del mar devoraron lentamente partes de la ciudad, incluyendo el legendario faro de Alejandría y el palacio de Cleopatra. Perdidos bajo las olas, se convirtieron en simples mitos. Luego, en el año 1990, los arqueólogos submarinos hicieron descubrimientos increíbles. Buceando frente a la costa de Alejandría, desenterraron enormes estatuas, esfinges y restos de templos antiguos. Era un mundo hundido, preservado en el tiempo. Hoy en día se habla de la construcción de museos submarinos que permitan a los visitantes explorar este reino sumergido.